Conectate con nosotros. eco@ecomedios.com. Buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa del Diario de Turismo. Estamos aquí en AM1220, estamos en Ecomedios, como siempre, como cada miércoles a la hora 17. ¿Cómo anda? Comenta todo, Galucci. ¿Todo bien? Muy bien, por suerte. Sí, la verdad que sí. ¿Viste cómo cambia esto, no? Parece tremendo. El día parece, no sé, parecía que iba a llover, ahora hay sol, dicen que mañana va a estar lindo. Complicado, va variando, como en la Argentina. Claro, ¿no? No sabe qué pasa, pero que sabe qué pasa adentro, claro, entonces afuera se, claro, comporta igual. Es la macro de Argentina también, pero bueno, estamos así, estamos con mucha información, tenemos notas muy destacadas también en nuestro programa. Vamos a empezar de esta forma con el Diario de Turismo, Marcelo Galucci y Francisco Simone, comenzamos. Agenda turística de la semana en El Diario de Turismo. Empezamos aquí con las noticias destacadas de esta semana. Bueno, una de las noticias más importantes que se generó a comienzos de esta semana, el día lunes, el grupo IHG ha anunciado el acuerdo con Globalia para la compra del 100% del capital de Air Europa a través de Iberia, una operación valorada en 1.000 millones de euros que se va a abonar en efectivo al finalizar el proceso de compra. Este acuerdo permite que Air Europa se incorpore a un grupo de aerolíneas que han crecido y mejorado su rendimiento dentro de IHG. Comentan que esta operación contribuiría a hacer de Madrid un hub más eficiente que podrá competir con mejores herramientas con los principales hubs de Europa. Además de contribuir a la red de rutas entre Europa y América Latina, también permite disponer de más conectividad y masa crítica para abrir nuevas rutas y crecer en otros mercados. Se espera que la operación de compra se complete en el segundo semestre del año próximo, una vez recibidas las aprobaciones de autoridades de competencia. Una noticia, digamos, que cambia un poco el esquema de aerolíneas, pero bueno, ya lo hemos hablado las semanas anteriores con LATAM y Delta. Bueno, se viene esa tendencia. Sí, es como que hay mucha unificación de compañías o que se van colaborando una a la otra. Uh-huh. Siguiendo con el tema de líneas aéreas, tenemos Gol. Líneas aéreas con Air France y KLM extendieron la asociación estratégica entre las compañías por otros 5 años. Esta alianza mejora la cooperación y la sinergia empresarial con el propósito de promocionar la mejor experiencia a sus clientes. Actualmente cubre el 99% de la demanda entre Brasil y Europa y 1 de cada 4 pasajeros que viajan en Air France KLM utilizan la conexión de Gol. En total, más de 1 millón de clientes han sido transportados en los últimos 5 años. Buenos Aires, El Calafate, Bariloche, Iguazú y Ushuaia encabezan el ranking de destinos más visitados por los pasajeros extranjeros de Aerolíneas Argentinas en los primeros 10 meses del año. La línea aérea vendió en el exterior un total de 779.938 pasajes, siendo Brasil, Estados Unidos y España los países donde se concretó la mayor demanda. El listado de destinos preferidos por los argentinos que compran tickets de Aerolíneas Argentinas en el exterior se complementa con Mendoza, Córdoba, Salta y una novedad en este sentido, como es Rosario, que hasta hace un tiempo no era un destino tan internacional y en los últimos tiempos ha generado este crecimiento. Semana de la gastronomía porteña, con platos novedosos a precios promocionales, regalos y sorpresas. Desde el 4 y hasta el 10 de este mes hay 50 establecimientos adheridos en toda la ciudad, ofrecen un menú promocional con precios especiales. Lo recaudado de este evento será donado a la Fundación Natalie Daphne Flexer. Encuentro y Fiesta Nacional de Colectividades, la fiesta popular más importante de Rosario y de la región, donde más de 20 países de los 5 continentes muestran con músicas, danzas, vestimentas tradicionales y gastronomía gran parte de su cultura. La edición 2019 se llevará a cabo a partir del día 8 de noviembre y hasta el 17. Esto va a ser en el Parque Nacional de la Bandera. Parque Nacional a la Bandera. Continuando con las noticias de Riu, lleva su línea urbana a la ciudad de San Francisco, el Riu Plaza Fisherman Wharf, de 4 estrellas,
que cuenta con un total de 531 habitaciones, está en las zonas más conocidas y turísticas de la ciudad, junto al Pier 39, frente a la isla de Alcatraz, una propiedad que consolida la línea de hoteles urbanos de Río Plaza. El emblemático Holiday Inn Resort conmemora 50 años de operar en la isla de Aruba. La marca del portfolio IHG Hotel and Resort festeja su 50 aniversario en la Isla Feliz con los huéspedes, el personal y la comunidad local. Asistieron a la celebración Dangi Oduber, que es el ministro de Turismo de Aruba, Ronela Ting Asoje Croes, que es la CEO de la Autoridad de Turismo de Aruba, Tisa Lasort, presidente de la Asociación de Hoteles y Turismo de Aruba, y Fernando Rosado, director de ventas de Caribe de IHG. Carreras de grado en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. Viví la experiencia UCES. www.uces.edu.ar. Vacaciones, hay lugares mágicos. ¿Ya pensaste dónde puedes ir? Este verano aprovecha los precios mágicos de Chevalier y viaja a Villa General Belgrano. Comprá ahora tus pasajes, congelá el precio y pagalos desde 12 cuotas sin interés de 134 pesos. Acércate a un punto de venta o ingresá en www.nuevachevalier.com y ponele magia a tus vacaciones. Un destino perfecto, una gastronomía excelente, un servicio exclusivo y diversión sin límite para toda la familia. ¿Te gusta cómo suena? Esto es lo que tenemos para vos en los hoteles Iberoestar de República Dominicana, México y Jamaica. Los mejores hoteles en los parajes más exclusivos. Iberoestar Hoteles and Resorts. Aún mejor de lo que cuentan. ¿Viajas a Europa? Descubrí Stopover Hola Madrid con Iberia y convertí tu escala en un destino. Iberia te ofrece la posibilidad de pasar de una a seis noches en Madrid sin costo adicional en el precio de tu pasaje. Stopover Hola Madrid te ofrece una serie de ventajas y descuentos en alojamiento, transporte, gastronomía y ocio, para que disfrutes al máximo todo lo que tiene esta ciudad. Madrid es cultura. Madrid es arte. Madrid es gastronomía, tapas, terrazas. Madrid es moda. Madrid es el calor de España, siempre dispuesta a recibirte con los brazos abiertos. Descubrí todo lo que incluye Stopover Hola Madrid en iberia.com. Iberia, cada día es el primer día. Volvemos, estamos aquí en el aire de Ecomedios AM1220 y hace unos días habíamos estado en la Feria de Turismo, donde Javier Pensica había realizado una nota con Darío Ratinoff, gerente comercial de JetSmart, bueno, contando las novedades de la aerolínea. La escuchamos. JetSmart empezó a volar en diciembre con el Santiago Buenos Aires y después en abril empezamos con todas las rutas domésticas. Nuestros destinos son Salta, Córdoba, Tucumán, Bariloche, Iguazú, Neuquén y Mendoza, y estamos incorporando con un nuevo avión que llega ahora en noviembre, Rosario y Ushuaia. Tenemos tarifas muy buenas de bajo costo para que todo aquel que nunca voló pueda probar la experiencia de volar en avión, y encima en un avión nuevo porque toda nuestra flota es 0 kilómetros, recién venida de fábrica. Airbus 320 de 186 pasajeros. Tuvimos un muy buen recibimiento de la gente, muchísima gente entre sábado y domingo, que era público general, y hoy la verdad que se acercaron muchísimas agencias de viajes porque nosotros tenemos un producto para que las agencias nos puedan vender. Si bien no estamos en GDS, los sistemas tradicionales de distribución, tenemos dentro de la misma página un portal para que las agencias puedan gestionar esos viajes, o las empresas también, donde pueden hacer reserva de 12 horas, gestionar usuarios, tener reportes. Así que mostrando el producto y muy contentos con la feria. Invitamos a todos a seguirnos en nuestras redes sociales y a inscribirse en el mail, porque ahí es donde semanalmente damos promociones. Todas las semanas pensamos promociones nuevas, por ruta, por destino, o mismo para todos los destinos. Así que a seguirnos en las redes y en el mail.
Escuchábamos la nota que realizamos hace unos días con Darío Ratinoff, gerente comercial de JetSmart, en lo que fue la feria de turismo. Bueno, vamos a estar seguramente en próximos programas invitando a la gente de JetSmart para ampliar toda la información, porque bueno, tienen nuevas rutas, también vienen presentando nuevos aviones y por supuesto todo esto va a estar aquí en el Diario de Turismo. Señores pasajeros, les recordamos que si necesitan información para su próximo viaje de placer o negocios o desean conocer lo más destacado en hotelería, aerolíneas y prestadores de servicios, les sugerimos tomar su dispositivo electrónico e ingresar en www.eldiariodeturismo.com.ar. Un mundo de información para disfrutar el encanto de viajar. Bueno, estamos aquí en el Diario de Turismo, tenemos una visita muy, pero muy especial, muy esperada, porque hace un tiempo que queríamos hablar con él, sobre todo lo que es la actualidad hotelera. Hemos estado cuando asumió durante este año, creo que fue en el mes de mayo, en la Asociación de Hoteles de Turismo. Estamos con Roberto Amengual, que es su presidente y también integrante de la cadena Merian. Roberto, ¿cómo va? Muy bien, por suerte, muchas gracias por la invitación. Un placer. Saludo a todos los oyentes. Más cerca del micrófono, así se te escucha mejor. Muchas gracias por la invitación, un saludo para todos los que nos están escuchando. Buenísimo. Bueno, y me alegra, digamos, que obviamente que hayas venido, pero que aparte en cercanías a lo que se ha generado esta semana, en este evento tan importante, donde las cámaras y las cadenas hoteleras de todo el mundo vienen haciendo un trabajo, digamos, continuo y a conciencia sobre un problema realmente que se va generando en lo que es hospedaje a nivel internacional, como son los hospedajes temporarios y regulares, ¿no? Sí, la realidad es que es un evento, esta es la tercera edición del evento, y de hecho se ha consolidado que se va a organizar dos veces al año, digamos, este evento, como se viene llevando a cabo. En marzo del que viene, en París. Claro. Y bueno, el primero encuentro fue en Nueva York, el segundo encuentro fue en Barcelona. Desde Barcelona ya se pudieron desarrollar lo que fueron las guidelines o las guías de trabajo, las líneas de trabajo para encauzar una regulación de los alquileres temporarios, que de hecho nosotros la hemos tomado como institución como base para el trabajo que hemos hecho en el desarrollo de las legislaciones locales, provinciales, para nuevamente poder formalizar esta oferta y poder sumarla a lo que es los productos que dispone un destino turístico. Uh-huh. En este sentido, el encuentro tuvo muy buena convocatoria, 16 países distintos, desde Asia, Estados Unidos, Europa, que bueno, básicamente vinieron a traer sus experiencias compartidas y lo que han podido aprender en estos meses desde el último encuentro. Nosotros obviamente que también hicimos lo propio, para poder mejorar estas guías de trabajo y que cada vez sean más perfectas, para que las legislaciones sean lo más acertadas posibles en un desarrollo sustentable del turismo de los destinos. Uh-huh. Para entrar en contexto, quien no está, digamos, al tanto de la cuestión, va por un lado que tengan todo lo relativo a la actividad impositiva similar a lo que tienen las cadenas hoteleras o los hoteles individuales. Y también, por otro lado, el tema que están en un montón de casos evadiendo impuestos y tienen un marco legal, digamos, no regulado, sumado a seguridad. Claro. y sumado a digamos, este, a garantías. A garantías, exactamente. Sí, en realidad, claro, los dos principales ejes son seguridad y aspectos tributarios. Uh-huh. Con respecto a la seguridad, hay como varios ejes. Por un lado está el eje de los mismos viajantes, digamos, de los pasajeros, de los huéspedes, porque es importante los procesos de habilitación que tenemos los hoteles respecto a lo que es controles de gas, controles eléctricos, seguros de responsabilidad civil, son todos aspectos que le dan seguridad física, digamos, a los huéspedes. Y en ese sentido, sí consideramos de que debería existir alguna especie de... El ente controlador debería asegurarse de que existan ciertas condiciones mínimas de estos controles para que no suceda, no entren en riesgo, digamos, los huéspedes.
Por otro lado está la seguridad de los vecinos, porque en este sentido también debería haber en los reglamentos de copropiedad una autorización, digamos, para que quienes quieran que en su edificio existan le den el consentimiento. Obviamente que todo lo que es registro de pasajeros también es muy importante, no solamente porque, bueno, esto también ayuda en lo que puede ser búsqueda de prófugos y demás, que nosotros de hecho colaboramos con la policía y muchas veces ellos necesitan el registro de pasajeros y nosotros lo compartimos ahora en esta altura digitalmente, en una época era físico, pero todo este tipo de aspectos procedimentales son importantes para la industria de la hotelería, donde, digamos, es importante saber quiénes están adentro de los establecimientos. Por lo cual el aspecto de seguridad es importante, no solamente para ellos, que todo esto conforma la seguridad del destino, ¿no? Sí, que también es obviamente la seguridad, no es solo de cara a, o sea, es de cara al huésped, de cara a la gente que está en el hotel alojada, claro. Y lo que comentabas antes, que también es súper importante, los vecinos que capaz que tienen su vivienda para uso familiar y de repente se está cambiando permanentemente de personas que lo visitan porque son huéspedes, turistas y demás, que la verdad que a veces uno cuando está del lado de afuera lo capaz que lo ve como un beneficio, pero cuando te toca en tu edificio que se esté permanentemente moviendo gente, ahí es como que empezás a abrir los ojos y decís, permanentemente hay gente rara en el edificio, ¿no? Sí, hay gente nueva que va cambiando. Esto también en otros destinos del mundo, como puede ser Barcelona, París, Nueva York, Berlín, ha generado otro problema que acá todavía no se ve tan evidentemente, pero ya se está empezando a percibir en algunos lados, y es el hecho de que los departamentos que se ponen en alquiler temporario se quitan de la oferta de alquileres a largo plazo, claro. Lo cual hace que el precio de los alquileres de largo plazo suban. Claro. Entonces, al subir esos precios, se hace muchas veces inaccesible para los mismos ciudadanos de los destinos poder acceder a los alquileres de mediano plazo, sí, de dos años, los tradicionales. Y esto genera un problema, porque en definitiva expulsa a los mismos ciudadanos de los destinos. Sí, terminan alojados o en ciudades cercanas, claro. Pero dejando los principales lugares, las cercanías a los trabajos por este tema, sí. que los valores empiezan a incrementarse, obviamente. Y respecto a los tributos, salió en un momento una legislación de retención, digamos, para lo que es impuesto a las ganancias, pero no alcanza todos los impuestos provinciales como ingresos brutos, claro. Comercio e industria, derechos de autor, hay un montón de otros tributos que están comprendidos dentro de lo que nosotros tributamos que no están alcanzados por esto, además de que solamente alcanza algunas plataformas. Porque aparte es un número importante, digamos, en todo el mundo, pero en Argentina, sí. Según dieron el dato, hay 105.000, un poco más de 105.000 unidades. Sí, la realidad es que, a ver, obviamente que hay algunos países que tienen, Italia creo que tenía 400.000 unidades, uh-huh. Obviamente que siendo Italia y Europa está dentro de los destinos más turísticos del totalmente, mundo, ¿no? Pero, claro. De todas formas, en nuestro caso viene creciendo un ritmo del 53% anual, sí. Lo cual es preocupante. Es porque, altísimo. Claro, es un ritmo de crecimiento que es mucho más que proporcional al crecimiento de la hotelería formal. Entonces, en ese sentido es que sí consideramos de que es importante tratar de encauzar este problema lo antes posible, uh-huh. para que bueno esto no siga creciendo de una manera que no sea sustentable tampoco, ¿no? Obviamente. Porque obviamente es sustentable también el modelo de negocios porque es informal. Al no tener ninguna tributación, ni ningún impuesto, ni ningún parte del formalismo burocrático, como puede ser un seguro de responsabilidad civil y demás costos asociados a la formalidad, es un modelo de negocio que puede resultar atractivo, pero la realidad es que no es sustentable en el tiempo. Claro, totalmente. Dentro de las conclusiones que se generaron en estos dos días de lo que fue la convención, necesidades de registrar tanto a prestadores como a intermediarios, la necesidad también de alcanzar la obligatoriedad legal del registro en Argentina, Chile y Uruguay, y se hablaba también de Colombia, que faltaba terminar de reglamentar, desacuerdo en la posible aplicación de tasas turísticas, también se habló del tema de las tasas turísticas puntualmente en Bariloche y en Iguazú, que es un tema también que antes se tomaba en Iguazú, me acuerdo que era en la frontera, y ahora, digamos, lo tomaba en los hoteles como una especie de retención. Claro, muchos hoteles en el mundo lo cobran en la recepción. Se han generado en algunas ciudades muy importantes del mundo, se generan estos room tax, algunos cada uno con una finalidad distinta, digamos. Uh-huh. Hay algunas ciudades como Nueva York o Venecia que específicamente lo hicieron para frenar un poco el arribo de turistas y darle competitividad a otros destinos. Por ejemplo, en el caso de New York, Manhattan tiene un room tax que creo que está cerca de los $14 por noche,
mientras que Williamsburg tiene creo que 0,5 dólares. Claro. Entonces ahí se empezó a desarrollar Williamsburg, que ahora ya es un centro dentro de Brooklyn que empuja turísticamente muy fuerte. Entonces en ese sentido, cuando es más o menos como lo que hicieron acá con Parque Patricio, digamos, generamos incentivos claro. para que se desarrolle una nueva área, bueno, es más o menos lo mismo que hicieron en uh-huh. el caso de New York. Por supuesto que, bueno, nosotros todavía no estamos en esa instancia de necesitar, digamos, desarrollar otras zonas. Todavía todos los destinos de Argentina pueden recibir más turistas y estamos más que esperándolos para cuando quieran decidir visitarnos. Y en uno de los puntos también incorporar el concepto de la temporalidad como factor distintivo para esclarecer la responsabilidad en el alojamiento, disposición de la OMT para suscribir un memorándum de entendimiento, que bueno, si se incluye en esto la OMT es interesante porque digamos es un apoyo sí. un apoyo importante, entendimiento que permite las líneas de cooperación entre las partes, legislación que permiten establecer límites al derecho de propiedad, uso del suelo y planificación territorial, entre otros aspectos, bueno, algo que se va a volver a tratar en marzo del año que viene en París. Hablabas recién de, digamos, de destinos argentinos y de la posibilidad de que más turistas lleguen a nuestro país. Se ha hablado en estos últimos años, vamos a tomarlo como últimos 4 años, el incremento de turistas del exterior a nuestro país, no tal vez por una política turística, pero sí, digamos, por una cuestión de devaluación. Ahora, ese crecimiento de turistas hizo que los destinos turísticos tradicionales argentinos tuvieran mayor demanda y mayor movimiento, pero los regionales no hubo tanta actividad en ese sentido, me parece. Claro, en realidad sí, la demanda de un destino puede estar compuesta por distintos tipos de factores, digamos. La demanda de ocio o la recreacional, que puede llegar a ser la limítrofe, o la del turismo internacional que viene a recorrer, pasear, típicas vacaciones. Uh-huh. Después está el turismo corporativo, que tiene que ver con el estado de las empresas, o sea, las empresas que mandan a sus empleados para distintas visitas corporativas o para implementar algún cambio en una fábrica, como puede ser el caso de Córdoba, todas las autopartistas o las automotrices. Después puedes tener todo lo que es el turismo de reuniones, que es el segmento MICE, o sea, eventos, reuniones, congresos, convenciones, ferias, exposiciones, uh-huh. que se maneja, es otro segmento totalmente separado. Todo lo que es eventos deportivos, o sea, carreras deportivas, que también moviliza mucho, como fue los Juegos Olímpicos acá en Buenos Aires el año pasado, como es el caso del polo, del torneo de polo acá en Buenos Aires, que también moviliza mucho. Sí, en Terma de Riondo con todo. Terma de Riondo, con todo lo que se te ocurra, digamos. Sí. Pero bueno, turismo salud es otro de los mismos. Uh-huh. En ese sentido, muchos de los destinos del interior que no reciben el turismo de ocio internacional, el corporativo sí se ha visto con una recesión muy grave, que creo que todos lo podemos percibir, uh-huh. y esos destinos, al caérsele el corporativo, no ha tenido quien lo compense. Por ahí, qué sé yo, hay destinos que en Buenos Aires, si se cae un poco el corporativo, bueno, lo recuperó con el turismo internacional, digamos. Pero hay destinos como por ahí San Juan, o Tucumán, o el mismo Córdoba Capital, porque por ejemplo, Córdoba Capital tiene un fenómeno muy distinto de Córdoba Sierras. Córdoba Sierras tiene mucho turismo de ocio, de uh-huh. las escapadas que tienen los argentinos, con las sierras magníficas que tiene Córdoba para ofrecer. Soy cordobés, Naco. Sí, ¿no? Sí, pero, sí. Mientras que la ciudad, que depende más del corporativo, de los por ahí las automotrices, las autopartistas, todas las fábricas que hay en Córdoba Capital, uh-huh. o cerca de Córdoba Capital, que bueno, obviamente que dejan de viajar por la situación actual, o viajan menos. Muchas empresas nos han dicho, mira, yo antes viajaba una vez al mes, ahora viajo una vez cada 3 meses. Esos destinos sí se ven. Se resienten. Uh-huh. ¿Marce? Sí, que imagino que hay que trabajar, obviamente, sobre la posibilidad de trabajar con el turismo extranjero, que si sigue con esta diferencia del peso dólar, seguramente vamos a seguir incrementando la cantidad de turistas que nos visitan. Sí, yo creo que ese es uno de los factores. La realidad es que la devolución del IVA inicial, obviamente que fue uno de los factores de competitividad hasta que llegó la devaluación, respecto a lo que es tarifa. Claro. Lo que es la conectividad aérea, haber pasado de 10 a 14 millones de pasajeros en 4 años, es un incremento, un salto cualitativo muy grande, cuantitativo muy grande, de los cuales 850.000 viajaron por primera vez en avión, y lo hizo bastante más accesible. La desregulación de las tarifas también hizo que los vuelos fueran bastante más accesibles para un mayor espectro o espectro más amplio de la población.
y que obviamente las escapadas de fin de semana sean muy fáciles, más, mucho más sencillas, mucho más accesibles. Claro. En ese sentido, nosotros sí notamos que los argentinos están empezando a redescubrir las escapadas en Argentina y notamos que hay una reactivación del turismo de ocio nacional en destinos como Salta, Iguazú, Bariloche para lo que fue la temporada de nieve. Uh-huh. Buenos Aires aún no tanto como estos otros destinos, pero Salta, Mendoza. Entonces, creo que hay varios factores que han ayudado tanto para el turismo internacional de ocio como para también el mismo nacional. Uh-huh. Sí, que seguramente se debe estar también viendo esto que comentás, de que el turista argentino está, por la diferencia que le sale viajar afuera, como también, que sí, también está viajando internamente, ¿no? Y esto de las escapadas, o que para el verano tenés más gente consultando por disponibilidad para, sí, para viajar a Córdoba, Salta, Mendoza. A la costa. Para el verano ya hay muchas consultas para la costa. En general, las reservas solían ser a partir de diciembre, se empezaba realmente a reservar concretamente, pero este año hemos notado que empezó un poquito antes. Sí, como que la gente está apurada por cerrar. Está necesitando precios, unas vacaciones también, yo creo que eso es importante y es entendible. Fue un año intenso. Hemos vivido un año intenso, creo que la gente se merece unas vacaciones y la costa tiene mucho por ofrecer también. Obviamente, sí. Un tema en tema impositivo, y en un ratito después de la tanda seguimos conversando. El tema impositivo, digamos, la Argentina tiene este movimiento todo el tiempo cíclico que van generando inconvenientes y la presión fiscal para los hoteles y para las empresas en sí es fuerte. ¿Hay alguna, digamos, algo que visualicen ustedes de que en algún momento va a bajar la presión impositiva? Porque de hecho hay un montón de hoteles que están viendo Sudamérica o Latinoamérica para instalarse y en Argentina son muy pocos por un poco por la presión impositiva, por otro lado el tema el tema fiscal o el tema legal también. Sí. ¿Cómo ves, digamos, la perspectiva? No podemos ser magos, pero no. Yo creo que en algún momento sí debería bajar. Para, digamos, en realidad creo que tiene que ver, la informalidad en Argentina es muy amplia, más del 50% del empleo en Argentina es informal, por ende más del 50% de la economía pasa por un canal informal. Cuando eso se formalice debería haber una tendencia natural a poder bajar la presión impositiva y fiscal. No creo que sea al corto plazo necesariamente. Sí espero, está el proyecto de la baja de ingresos brutos que va ayudaría a aliviar un poco. Lo que sí me parece que puede ser más factible en el corto plazo son leyes de fomento como la que sacó la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que bueno, las inversiones que se realicen en hotelería pueden tener un recupero entre el 40 y el 60% de la inversión realizada. Uh-huh. En ingresos brutos. Yo creo que eso, si sos pyme podés recuperar, si es inversión inicial es 40%, si sos pyme 50% y si además es en zona histórica es el 60% de la inversión inicial. Ese tipo de políticas creo que pueden ser en este momento un poco más factibles a corto plazo hasta que lleguemos a una formalización del total de la economía argentina y se pueda bajar la presión fiscal. Porque nuevamente es entendible que lo que en este momento tiene que solventar la presión fiscal es bastante y los planes de bajar el gasto público han sido difíciles de implementar. Ellos son más a largo plazo que puede bajar la parte fiscal, me parece. No, por eso, pero la parte fiscal va a poder bajar cuando se baje el gasto público. Sí, sí, por eso te digo. Siempre sale del mismo lugar, lamentablemente. Bueno, seguimos con el Diario de Turismo, nos vamos a unas recomendaciones comerciales a la tanda de y media de la radio y en un ratito seguimos conversando con Roberto Mengual, presidente de la Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. ecohd.com.ar. Conectate con nosotros. Twitter @ecomedios1220. Estamos al aire aquí en Ecomedios AM1220, estamos en el Diario de Turismo, programa 294, nos estamos acercando a los 300 y tenemos algunas recomendaciones como cada semana aquí en nuestro programa. Vamos a estar contándolas como siempre, como cada,
como en cada emisión. Plusmar, no pierdas más tiempo, podés comprar tus pasajes online, ingresá en www.plusmar.com.ar, compras rápido, fácil, cómodo, seguro, elegí tu próximo destino. Plusmar, más de 40 años viajando con vos. En la fábrica encontrá productos con un sabor diferente para disfrutar en familia, con amigos, siempre ricos y frescos. Entérate de más promociones en www.lafabrica.com.ar o también llamando al 0810-222-8333. La fábrica, compartí algo rico. Cob es un grill compacto, portátil, versátil, muy eficiente en el uso de la energía, que complementa el estilo de los amantes de la vida al aire libre y también de los grandes anfitriones de la casa. La carne queda igual que en una parrilla tradicional, en 15 minutos están hechas las brasas, fácil de usar, de limpiar, portátil, de acero inoxidable, fácil de lavar, sin humo, ideal para balcones, eficiente en el uso del carbón. Podés adquirirlo en la tienda online de Cob, con envío gratis a todo el país, o también en el showroom Domingo Faustino Sarmiento 3484 en Olivos y en los locales de La Vaca Tuerta, especialista en parrillas, y podés ingresar en www.cobgrill.com.ar. Recordá que Cob es dos veces con B larga. Y tenemos también que se extendió la promoción exclusiva para Generación Sandoz. Hay más días para aprovechar un 40% de descuento y el segundo niño free. Una excelente oferta para el público argentino que suele viajar en familia con dos o tres niños. Fecha de reservas 22 de octubre al 20 de diciembre, con fechas de estancia entre el 29 de noviembre de este año y el 20 de diciembre del año próximo. Recordá que las fechas blackout 24 de diciembre de 2019 al 2 de enero del 2020. Seguimos aquí en el aire de Ecomedios AM1220. Estamos con Roberto Mengual hablando, bueno, de la actualidad hotelera. Él es presidente de la Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina. Y hay un tema que me parece muy importante que viene generando la asociación hace no tantos años, pero sí que en los últimos años se ha intensificado mucho, que es todo lo relacionado con hoteles más verdes. Sí, hace 10 años en realidad nosotros empezamos a desarrollar el programa con una consultora española. Sí llevó su tiempo de instalar el concepto de sustentabilidad en Argentina, uh-huh, y sobre todo en el sector de turístico. De a poco, obviamente, que fue tomando momentum, ya hay 120 hoteles certificados y estamos en 80, están en proceso. Obviamente que son procesos que a algunos hoteles les llevan más tiempo que otros, dependiendo del nivel de adecuación que tengan que tener o el nivel de capacitación que tengan que recibir. Hay ciertos factores que han desarrollado. El programa tiene tres categorías, oro, plata y bronce. Uh-huh. Bueno, plata, bronce y oro. Oro siendo el más exigente. El más, digamos, importante, claro. Y la realidad es que de a poco más hoteles están certificando oro, por lo cual ahora estamos viendo de expandir, digamos, un poco el programa. A su vez ha habido algunos factores que han ayudado. Creo que obviamente que la conciencia social que ha llegado respecto a lo que es la sustentabilidad ha impulsado el programa, porque obviamente ahora ya no tenemos que empezar de cero, digamos, explicando lo que es el programa, sino que la gente no solamente conoce el programa, sino que le interesa y ya hay un trabajo inicial que ya está hecho, ya está instalado el programa. Hace poco, recientemente, hicimos un convenio con lo que son las normas SIGO en sustentabilidad, por lo cual cualquiera que tenga las normas de hoteles más verdes automáticamente recibía la certificación SIGO, lo cual le da un respaldo adicional al programa nuestro. Y en este momento hay algunos fomentos, como por ejemplo en la Agencia Córdoba Turismo, decidió apoyar el programa y de esa manera en Córdoba creo que hay ya 35 hoteles certificados. Ahora la misma iniciativa de fomento se firmó para Corrientes. Que con Córdoba hicieron un trabajo macro con la Agencia Córdoba Turismo, o sea, claro, porque es como que se puso, digamos, en el lugar y empezó a concientizar, ¿no?, a todos los hoteles de la provincia. Claro, nosotros, la agencia fue un acompañamiento mutuo, digamos, uh-huh, en los recorridos por la provincia de Córdoba. Y muchos hoteles de las sierras empezaron a certificar gracias a esta iniciativa, el interés que le generaba, porque bueno, eso también es acceder, digamos, a toda esta base de hoteles. Ahora Corrientes firmó lo mismo y en Río Gallegos también. Por lo cual creemos que próximamente esos otros dos destinos van a tener un gran impulso. ¿A través de quién están certificando los hoteles?
Bueno, la primera categoría lo certificamos nosotros con nuestros auditores internos. Y luego ya para las otras dos categorías lo certifica IRAM. ¿Es a través de IRAM? Sí. Ah, ok. Lo cual obviamente tiene un costo distinto. Y un respaldo pero también superior. Tiene otro respaldo superior. También tiene otro nivel de exigencia. O sea, más o menos, bueno, trabaja sobre cuatro pilares la sustentabilidad. Lo que es el cuidado de los recursos, el de los residuos, el de las personas y el económico. Obviamente que uno no puede dedicarse a todo eso sin cuidar el negocio, digamos. Y en ese sentido, la primera instancia hay un nivel de concientización y empezar con el cuidado, el reciclado, empezar con la diferenciación de los residuos, empezar con el cuidado de los recursos. Para el segundo ya hay un panel de control donde se empieza a medir exactamente cuánto va a cada uno de estos aspectos. Y en la tercera instancia, por ejemplo, ya hay objetivos concretos que se tienen que lograr en lo que es reducción de residuos, reducción en el consumo de los recursos, porque hay que cuidar estos recursos que son escasos en el planeta. Entonces, en ese sentido, se va haciendo cada vez también un poco más exigente y más difícil, que además de la parte técnica conceptual hay un aspecto cultural que es muy importante y que es el más difícil de todos. Por suerte, en general, una de las cosas que dicen casi todos los hoteles que certifican es que el impacto que tiene sobre el recurso humano es muy positivo. Realmente el personal de los hoteles en general lo recibe con brazos abiertos y le interesa mucho porque además tiene que ver con las comunidades locales. Se trata de contratar todo lo que se pueda, proveedores locales, como también se trata del futuro, digamos, de las comunidades locales y de los destinos, suele ser muy bien recibido que los hoteleros quieran participar e invertir en eso, por lo cual es una herramienta motivacional para el equipo humano muy importante. Aparte de eso, terminó siendo una especie de ramificación también para los municipios, para las provincias, en cuanto a que vieron ese trabajo que vienen realizando ustedes con la concientización y se fueron sumando también, digamos, como para estar a tono. Y hay muchos destinos que a donde cuando llegó el programa no existía la recolección separada de residuos en las ciudades o en las provincias, por lo cual nosotros teníamos el compromiso de desarrollar los proveedores que empezaran a recolectar la basura separada por los hoteles inicialmente y después, bueno, hasta que ahora hay muchas de estas ciudades que ya las ciudades implementaron la recolección separada de residuos, pero estamos hablando de un cambio cultural muy fuerte donde fuimos los privados los que iniciamos con estos cambios, ¿no? Que es un detalle súper importante ese, porque la verdad que pasó así y algo que es súper admirable, ¿no? Que empiece la gente privada a hacer esto, separación de residuos y demás, para que después pase al Estado y el Estado pueda reciclar un montón de cosas que la verdad que hace a una mejor ciudad, a un mejor país. Sí. Las comunidades también empiezan a adoptar esas medidas y también me parece que es súper recomendable para todos, ¿no? Creo que el número de hoteles que se va sumando en este tiempo es importante y seguramente tienen proyectado un montón más de hoteles, ¿no? Sí, bueno, de hecho estos 80 que están en proceso son los que ya están inscriptos y nosotros esperamos que con este vuelco de rosca que vamos a hacer tanto en Corrientes como en Río Gallegos se inscriban otros 100 más por lo menos el año que viene. Y bueno, ahora lo que estamos viendo es cómo resolver la demanda, porque la verdad es que por suerte hay una demanda incremental muy grande. Hay otros proyectos bastante ambiciosos respecto al crecimiento del programa por solicitudes específicas que estamos viendo de firmar convenios de colaboración que implicarían un crecimiento bastante drástico del programa. Obviamente que como todo crecimiento hay que planificarlo adecuadamente para que no genere una crisis muy grande de crecimiento, pero estamos muy contentos porque realmente hay una demanda del programa muy grande y que creo que hace 10 años, creo que Juan Mirena fue el que inició el programa, digamos, no visualizaba, tal vez no visualizaba, o sí, y fue un visionario porque desarrollarlo fue de visión. Y bueno, y el apoyo que le ha dado cada uno de los presidentes a lo largo de estos 10 años para llegar a una instancia donde ahora la demanda del programa es más alta de lo que estamos viendo cómo manejamos. Claro, porque hay que responder toda esa demanda y consultas que te van llegando de todos los hoteleros para ver cómo continuar cada paso, ¿no? Y cada convenio de colaboración implica 40, 50 hoteles, digamos. Claro. Bueno, y hay que seguirlo. Otro punto que generaron en este tiempo también y en los últimos tiempos es el tema de la transformación digital que está haciendo la asociación y que está teniendo, digamos, una expansión importante. Hicieron un convenio ahora con
con una empresa de e-commerce. Sí, con E-Commerce Institute. En realidad, hace poco inauguramos o le dimos curso a la Comisión de Innovación, porque bueno, entendemos que la tecnología puede ser un complemento para lo que es innovación, pero que la innovación puede venir más allá de la tecnología. Uno de los convenios fue con el E-Commerce Institute, que nos acompañó en jornadas de transformación digital. Sobre todo en esto estamos, la idea es buscar la eficiencia en todos los aspectos para poder replantearnos o tener la posibilidad de replantearnos la propuesta de valor, es decir, asignar el tiempo a las tareas que agreguen valor y no a las tareas que simplemente son burocráticas por procesos que tenemos que llevar como hoteleros. En ese sentido también hacemos este jueves la segunda jornada que organizó la Comisión de Innovación, que es con una empresa que ganó la licitación para el Hub de las Américas, el Hub de Innovación para las Américas del OMT, es decir, que a nivel mundial, a nivel América, digamos, ganó la empresa, está en Puerto Madrid, se llama Unidigital, y con ellos vamos a hacer una sesión de atelier donde ellos nos van a mostrar un poco lo que están desarrollando como Hub de Innovación para las Américas del OMT, y nosotros vamos a poder exponernos los hoteleros a eso. Roberto, un placer haberte recibido. Nos quedaron un montón de temas, así que te vamos a volver a invitar breve. Será un placer. Tenemos un regalo de Nero 53, Fernet Premium, como buen cordobés. Como buen cordobés, sí. Es un barrel blend, así que es un... aparte de ser premium, es una edición especial. Excelente. Y bueno, por supuesto, las últimas revistas del Diario de Turismo. Roberto, la verdad que fue un lujo y un placer tenerte aquí en el programa. Y muchas gracias. Un montón de cosas para sumar en algún momento, ¿no? Totalmente. Sí, por supuesto, a disposición. Muchas gracias. Bueno, nos visitó Roberto Amengual, presidente de la Asociación de Hoteles de Turismo. La verdad que nos dimos un lujo aquí en el programa. Seguimos con la tanda y tenemos mucho más Diario de Turismo hasta las 18. Vayas donde vayas, sentite en casa. Howard Johnson, la cadena con más hoteles de Argentina. 0810-122-4656. Hay lugares mágicos. ¿Ya pensaste dónde puedes ir? Este verano aprovechá los precios mágicos de Chevalier y viajá a Villa General Belgrano. Comprá ahora tus pasajes, congelá el precio y pagalos desde 12 cuotas sin interés de 134 pesos. Acércate a un punto de venta o ingresá en www.nuevachevalier.com y ponele magia a tus vacaciones. Un destino perfecto. Una gastronomía excelente. Un servicio exclusivo y diversión sin límite para toda la familia. ¿Te gusta cómo suena? Esto es lo que tenemos para vos en los hoteles Iberoestar de República Dominicana, México y Jamaica. Los mejores hoteles en los parajes más exclusivos. Iberoestar Hoteles and Resorts. Aún mejor de lo que cuentan. Carreras de grado, carreras de posgrado, educación a distancia... Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, www.uces.edu.ar. Amor, ¿tenés los pasaportes? Sí, ya están en la mochila. ¿Protector solar? Sí, ya está en la valija. ¿Asistencia al viajero? Sí, ya me bajé la app de Universal Assistance. Universal Assistance te trae tecnología para tu tranquilidad. Cotiza tu asistencia de manera fácil y simple desde tu smartphone. Solicita asistencia estés donde estés vía chat o utiliza nuestro servicio de teleasistencias médicas en vivo, las 24 horas, con profesionales de primer nivel. Descárgate nuestra app y llévanos con vos. Universal Assistance. Cuidamos tus viajes. Cuidamos tu mundo. En El Diario de Turismo Radio ofrecemos información sobre presentaciones y lanzamientos. Estamos aquí en AM1220, estamos en ecomedios.com, nos pueden ver, pueden ver el programa en vivo y estamos, por supuesto, en El Diario de Turismo. Y así como decía la señora locutora, relacionado con presentaciones y eventos, esta semana se realizó el lanzamiento en la Casa de Misiones, de un emprendimiento realmente muy, pero muy interesante para el destino turístico Iguazú, con un producto muy probado como es Madero Tango. Y estamos en comunicación con Cristian Caram, que es el presidente de Madero Tango. Cristian, ¿cómo estás? Francisco Simone y Marcelo Galucci aquí en el Diario de Turismo.
Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, todo muy bien. Muchísimas gracias por atendernos, ¿eh? Por favor, gracias por llamarme. Bueno, una presentación que se realizó esta semana allí en la Casa de Misiones. Muy interesante la propuesta de llevar el tango a uno de los destinos turísticos tan importantes como es Iguazú y en un lugar tan destacado como es el Hotel Grand. Así es, esta semana hicimos la presentación en Buenos Aires del producto que ya está funcionando desde la semana pasada en el Iguazú Grand, que es el hotel, si se quiere, más importante de Puerto Iguazú, el que tiene el casino, cuya cadena hotelera ha firmado una alianza con Madero Tango, que es la empresa que yo presido, de la que soy propietario, y justamente en este mes estamos cumpliendo 15 años de historia en Buenos Aires y que hemos abierto nuestra primera sucursal en el segundo destino después de Buenos Aires más importante de la Argentina, que son las Cataratas, en un intento con mucha expectativa de que sea exitoso de fusionar dos maravillas, ¿no? La maravilla, una de las siete maravillas naturales del mundo, como las Cataratas, y un patrimonio de la humanidad como el tango. Totalmente. Y en relación con esto, bueno, van a estar, digamos, en el teatro que tiene el Hotel Grand allí en Iguazú, bueno, con una diversidad, digamos, de lo que ofrece Madero Tango en cuanto a espectáculo y lo que ofrece el hotel, digamos, en su espacio, también con cena. Es así, es un espectáculo que hemos creado especialmente para el destino de Iguazú, es un espectáculo diferente del de Buenos Aires, es de tango y folclore, es en el teatro que ahora se llama Madero Tango Iguazú, que ha sido reformado especialmente para esta oportunidad, y que tiene la posibilidad, en conjunto con los restaurantes de excelencia reconocida en el destino del hotel, que se llaman uno del jardín y otro se llama la terraza, de ofrecer a quienes visiten Iguazú, Foz de Iguazú, a los residentes, a los turistas, la opción, también como existe en Buenos Aires, del rubro Cena Show de Tango, tan reconocido en Buenos Aires y que por primera vez va a existir en algún lugar de la Argentina, fuera de la ciudad. Cristian, Marcelo te habla. La verdad que, hola, ¿cómo va? Bien. La verdad que es una excelente idea. Creo que esto de replicar lo que pasa en Buenos Aires, en Iguazú, como decías vos, que es uno de los del segundo o tercer lugar más importante del turista que recibe del extranjero. ¿Este producto lo van a vender solo a través del hotel o también lo van a promocionar para que lo compre, no sé, el turista en destino en una agencia de viajes, que lo puedan reservar desde acá ya, aunque estén en otros hoteles alojados? ¿Cómo es un poco la idea esa? Sí, la verdad es que es a través de todos los canales de comercialización que existen. Por supuesto, a los huéspedes del hotel, obviamente, pero no solo abierto a ellos, se vende a través de las agencias de turismo, de los operadores, del exterior, de la Argentina, de las agencias online, de nuestra propia venta directa, de las recomendaciones históricas que tienen los conserjes de los hoteles o los conductores de taxis, toda la intermediación turística que también existe en Buenos Aires y que está muy desarrollada en Cataratas, y las posibilidades que ahora, desde que la tecnología se ha desarrollado tanto, la gente tiene de comprar de modo directo a través de las plataformas online o de la propia página de Madero, de Madero Tango o del hotel. Y esto también es un paquete para toda la familia, porque también tienen atención en cuanto a los niños, para que los padres puedan disfrutar bien el espectáculo. Así es, la experiencia que llamamos nosotros la experiencia Madero Tango Iguazú permite disfrutarla con niños, porque tiene una posibilidad de un lugar de una zona infantil que tiene cuidadores, digamos, para niños cuyos padres quieran dejarlos allí durante
la vivencia del show o de la cena, y además tiene también, para el caso justamente de los que van sin menores, uh-huh, la posibilidad de acceder a otra fortaleza, uh-huh, del lugar, que claramente es el casino, uh-huh, que para poder tentar suerte, donde en esta combinación de productos, el casino ofrece unos créditos, digamos, uh-huh, en cortesía, para poder ir en un rato en la previa de la cena o posterior, uh-huh, al show, que también tiene una clase de tango, una suerte de bautismo de fuego con el tango, que dan los bailarines del show, y que de quien participa se le da un diploma, uh-huh, de haber participado de su bautismo de inicio con los pasos del tango. Totalmente. Cristian, muchísimas gracias por el contacto, unas felicitaciones por este lanzamiento. No, muchísimas gracias por haberme llamado y muchas gracias por la felicitación. Un gusto enorme. Un gusto. Cristian Carán, presidente de Madero Tango, presentando este nuevo producto en Iguazú. www.eldiariodeturismo.com.ar. Los entes turísticos tienen su espacio en El Diario de Turismo. Seguimos viajando por la Argentina, nos vamos a Mendoza, nos vamos a San Rafael, muy puntualmente. En este caso va a haber el fin de semana una actividad, una de las fiestas más importantes de varias que tiene San Rafael. En este caso pasó a ser una fiesta nacional, y tenemos en comunicación al director de turismo de San Rafael, Javier Muñoz. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Francisco. Muy buenas tardes a todos los oyentes. ¿Cómo están? Bien, todo muy bien. Se viene una fiesta del vino y del turismo, que viene en crecimiento porque pasó a ser de provincial a nacional, y aparte se incorporó un día más. Exactamente, Francisco, tal cual lo decís. Nosotros venimos desde hace 35 años con la fiesta provincial del turismo y el vino, y este año es la fiesta nacional del turismo y el vino. Y para eso se han organizado distintos elementos que tienen que ver en cuanto a materia turística y en cuanto a los shows, ¿no es, uh-huh, cierto? Esto te puedo decir que el día jueves, en el Centro de Congresos de San Rafael, se van a dictar distintos charlas. Primero, lo que está referido directamente, forma directa, con el turismo, que es el manejo de bases. Para aquellos que no lo entienden, son el manejo empresarial de las bases, ya sea para el rafting, para, uh-huh, montañismo, para todo lo que tiene que ver turismo aventura. Se van a dictar directrices de calidad, se va a dictar distintos elementos que hacen sobre todo a lo que tiene que ver a la calidad del turismo que se quiere, que se ofrece, uh-huh, y cómo mejorarlo. Y no solamente contento con eso, sino abierto ya al público en general, la utilización de los distintos recursos que posee el turismo, y en este caso lo que son las dunas, el manejo de 4x4, las dunas que están muy cerca acá de San Rafael, que es el manejo de 4x4, donde se van a dictar talleres en lo que tiene que ver el manejo responsable, el cuidado del medio ambiente, el cuidado de la flora, ya que son recursos que hay que cuidarlos para que generaciones futuras puedan utilizarlos, uh-huh, y también lo que tiene que ver en la seguridad de manejo. Eso va a ser el día jueves. Ya para el día viernes, en un predio muy grande que tienen, con entrada libre y gratuita, se va a presentar la Fiesta Nacional del Turismo con show. Esto está adornado con patios de comidas, con patios cerveceros, con patios de artesanos, y la presentación de distintos departamentos y provincias de toda la Argentina, que van a estar ofreciendo mostrando su oferta turística a todos los visitantes que vienen a esta fiesta. Uh-huh. El día jueves, el día viernes vamos a contar con la presentación de los Totoras, y el día, desde ya, bandas locales, bandas de todas las provincias van a estar tocando, haciendo el aguante hasta que el grupo principal toque, y ya después para el día sábado van a estar presentes los Pafres, uh-huh,
también con esto, con una gran movida, lo que hemos estado viendo, que hay una gran cantidad de reservas en San Rafael de turistas que vienen a poder disfrutar de esta fiesta. Desde el norte provincial, desde la provincia de Mendoza, se han organizado excursiones o combis directamente que traen pasajeros para poder disfrutar de esta fiesta. Así que, imagínate, contentísimos estamos. Y aparte han generado ustedes también un descuento de hotelería para que mucha más gente pueda tener la posibilidad de vivir la fiesta. Exactamente, porque esto engloba en un objetivo mucho mayor. Primero partimos sobre lo que tiene que ver con responsabilidad social empresarial. Si bien la entrada es libre y gratuita, en esto se busca apoyar a las distintas instituciones que trabajan en la parte social. Tal es el caso que va a estar Cáritas Diocesana, donde la Cámara de Turismo ha ofrecido voucher. Estos voucher van a ser sorteados a valores muy baratos para que la gente compre unos números y con esto poder brindar a los comedores infantiles, acercarles la comida. Va a estar otra de las instituciones, es Patapila, que tiene que ver con la desnutrición infantil, también va a estar trabajando. Y también, tal cual lo decías vos, esto de que estén presentes todos y buscar un fin, es eso, es la Cámara de Turismo ofrece un, te estoy hablando de más de 200 prestadores, no estamos hablando de algo sí, por supuesto. De más de 200 prestadores, donde San Rafael va a estar al 30% en alojamientos, 30% de descuento en alojamiento, 30% en todo lo que tiene que ver con actividades de turismo aventura y grandes descuentos en las bodegas también. Acuérdate que San Rafael tiene más de 20 bodegas abiertas al turista, así que imagínate, todo eso ha hecho que un hermoso paquete, y la verdad que está dando sus frutos con la cantidad de reservas que está teniendo San Rafael. Y acuérdate, es una fiesta, dejó de ser una fiesta provincial y se transformó en una fiesta nacional. Entonces, qué mejor que abrirle las puertas a toda la nación, a todo el mundo, a que vengan a San Rafael a disfrutar de esta hermosa fiesta que es la fiesta de los argentinos en materia turística. Excelentemente presentado e informado, así que te agradecemos mucho. Y lo que decíamos, bueno, la Cámara de Turismo trabaja muy, pero muy bien en cuanto a todo el desarrollo que realizan desde el lugar de los privados y todos los atractivos que tiene Mendoza, en este caso puntualmente San Rafael, con toda su gastronomía, con todos sus atractivos geográficos, realmente para disfrutar San Rafael este fin de semana y durante todo el año. Javier, un abrazo muy grande y muchísimas gracias por el contacto. Un abrazo grande, Francisco, y todos los oyentes. Si no pueden venir a San Rafael, nos pueden ver en la televisión pública, porque este show se va a transmitir en la televisión pública. Así que invitados a todos, y ya programen, agenden esta fecha para venir a la Fiesta Nacional del Turismo. Y si no pueden venir, vénganse en cualquier época del año, porque San Rafael son las cuatro estaciones, San Rafael es todo el año. Excelente. Muchísimas gracias, Javier. Un abrazo grande. Javier Muñoz, director de turismo de San Rafael, con este resumen muy, pero muy concreto de todo lo que va a pasar este fin de semana en San Rafael y todo lo que ofrece el destino. Nos vamos. No nos quedó más tiempo. No, estamos jugados, ¿no? Bueno, saludos a todos. Un abrazo grande para todos. Gerardo nos puso al aire. Javier Pensic, producción y coordinación de aire. Marcelo Galucci, Francisco Simone aquí en la conducción del programa. Un beso para todos. Un abrazo para los gorriones. Y hasta el próximo miércoles. Chau. Nos vemos. We'll